Señor, abre mis labios. Semana muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Oh Dios, pues mi Dios por ti madrugó, mi alma está sedienta de mí. Mi
carne tiene ansia de ti, como tierra resecada, salada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Exasiaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y quedando bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Lo busco y no encuentro donde lo han dejado. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzad con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas de expansión, bendecid al Señor, ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor, hermanos y hielos, bendecid al Señor. Nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Hombres y mujeres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando con himnos por los siglos. Bendito el Señor y la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Lo busco y no encuentro donde lo han dejado. Aleluya. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Pero los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en frías. Vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, y ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando, se asomó María vestidos de blanco. Aleluya. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Después de su resurrección, que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana,
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la eterna de misericordia de nuestro Dios. Unidos hermanos a las mujeres santas, aclamemos a Jesús nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuese la primera en recibir de tu Hijo unigénito la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo luego reinando en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos estudiantes de la familia Reyes. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Celebramos también en esta misa por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. También se unen a nosotros los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California en los Estados Unidos y en el Bajío piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron piezas de pan ázimo no fermentado, pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido. Demos gracias al Señor, porque
las aguas y arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuni», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles lo que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor.
mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. El relato de la salida de los israelitas de Egipto, como hemos escuchado, es muy breve. Será mucho más detenido el episodio del Mar Rojo. Las cantidades que se citan aquí son ciertamente exageradas para poner aún más de relieve el poder de Dios que los liberó de la esclavitud. Con el tiempo, los relatos referentes a los orígenes de un pueblo se van adornando de detalles más épicos. He aquí que la mano de Yahvé no es demasiado corta para salvar, ni sobrado duro su oído para oír. Si Dios envió plagas sobre Egipto para castigar a quienes tenían cautivo a su pueblo, Él vela por ellos con amor. Y Dios se manifiesta con ellos con gran misericordia. Finalmente, no le han entregado su corazón a otro Dios. Siguen con Él, con reclamos nacidos de lo duro del camino, que tal vez ellos no previeron antes de aventurarse a caminar hacia la libertad, pues en ese momento de esclavitud insoportable, solo pensaban en liberarse de quienes los tenían cautivos. Dios los comprende, por eso no los abandona y caminará con ellos como un padre que vela por sus hijos. Ese es también el camino de la fe de quien ha depositado su vida en Dios. No tengamos miedo ante las adversidades. Sepamos que el Señor siempre irá con nosotros y saldrá en defensa de sus pobres. Esa noche fue una noche de vela para Dios, noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, y a la vez noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. No nos extraña que el pueblo judío siga celebrando esta noche en vela año tras año, porque Dios estuvo despierto aquella primera vez e inició con brazo poderoso la historia de la liberación de su pueblo. Porque Dios siempre sale al encuentro del hombre, y sale al encuentro del hombre llamándolo por su nombre. La experiencia de la resurrección que vive María Magdalena es profunda y existencial. Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha perdido un ser querido, y llega ahí el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús que le impedían verlo y reconocerlo vivo. Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre, María, y ella responde, Rabuní, que quiere decir maestro. Es muy hermoso pensar que la primera aparición de Jesús resucitado se ha producido de un modo tan personal y cercano. Por eso, el deseo expreso del Papa Francisco y la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado un nuevo decreto con fecha del 3 de junio del 2016, por medio del cual, la actual memoria de Santa María Magdalena es elevada al grado de fiesta en el calendario romano general. El Papa Francisco ha tomado esta decisión en el jubileo de la misericordia para resaltar la relevancia de esta mujer que mostró un gran amor por Cristo y Cristo por ella. María de Magdala es la primera en ver el sepulcro abierto y la primera en escuchar la verdad de la resurrección del Señor. Nuestra vida, mis hermanos, tantas veces cargada de estas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro y nos llama también por nuestro nombre y nos dice, levántate, no llores más, porque he venido a liberarte. San Juan Pablo II
dedicó una gran atención no solo a la importancia de la mujer en la misión de Cristo y de la Iglesia, sino también y con especial énfasis al papel especial de María Magdalena como primera testigo que le vio al resucitado y la primera mensajera que anunció a los apóstoles la resurrección del Señor. La Iglesia hoy en día prosigue resaltando esta importancia manifestada en el compromiso de una nueva evangelización y quiere acoger sin distinción a hombres y mujeres de cualquier raza, pueblo, lengua y nación para anunciarles la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, acompañarlos en su peregrinación terrena y ofrecerles las maravillas de la salvación. Santa María Magdalena es un ejemplo de evangelización verdadera y auténtica, es decir, una evangelista que anuncia el gozoso mensaje central de la Pascua. Es seguro que María Magdalena formaba parte del grupo de los discípulos de Jesús que lo siguió hasta el pie de la cruz y en el huerto donde se encontraba la tumba fue la primera testigo de la divina misericordia, como afirma San Gregorio Magno. El Evangelio de San Juan dice que María Magdalena lloraba porque no había encontrado el cuerpo del Señor, y Jesús tuvo misericordia de ella, haciéndose reconocer como maestro y transformando sus lágrimas en alegría pascual. Tuvo ese honor de ser el primer testigo de la resurrección del Señor, la primera en ver la tumba vacía y la primera en escuchar las palabras de Jesús con el envío: ve a mis hermanos y diles. De este modo se convierte, como ya se ha señalado, en evangelista, es decir, en mensajera que anuncia la buena nueva de la resurrección, o como decía Santo Tomás de Aquino, en apóstola de los apóstoles, porque anunció a los apóstoles aquello que a su vez ellos anunciarían a todo el mundo. Con razón, el doctor Angélico utiliza este término aplicándolo así a María Magdalena. Es un testigo de Cristo resucitado y anuncia el mensaje de la resurrección del Señor al igual que los otros apóstoles. Por eso pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de amarnos, de ayudarnos como hermanos, que nuestras actitudes de amor fraterna contribuyan para que juntos nos encaminemos hacia la posesión de los bienes que Dios nos ha prometido. Así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana, y digamos a cada una de estas peticiones: danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Para que Cristo el Señor encienda en nosotros aquel deseo de contemplar su rostro y nos infunda aquella valentía en proclamar su resurrección que inflamaron el corazón de Santa María Magdalena. Oremos. Danos, Señor, tu amor y escucha. Por la peregrinación de estudiantes de la familia Reyes, oremos. Danos, Señor, tu amor y escucha. Por los radio escucha de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos.
Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, o con el mismo agrado con el que tu unigénito aceptó su homenaje de amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de Santa María Magdalena enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, Santa María Magdalena, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que la santa recepción de tu sacramento infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena estuvo siempre unida a Cristo, su Maestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir también de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.